Hello, good evening. Are you waiting Hello, good evening. for? Estaba esperando. Yes, I'm waiting for you. I'm waiting for you. Yes, of course, right? But I'm here right now, okay? Okay. These are the just stream. We are connected. Are connected. Just stream. Both of you and I, right? Vamos a ver, vamos a esperar un ratito a que los demás pues se puedan conectar y luego vamos a empezar, ¿ok? Okay. Vaya, para mientras chicos, pues vamos más. El coffee. No se escucha. Le he puesto miedo al micrófono. Ahorita es. Sí, porque es que estaba como una vigilia por allá. Y si a veces se oye muy fuerte, a veces se oye más suavecito, como que el viento trae así. Entonces, Pues pues sí. le pongo miedo. Está bien. Okay. Son las 8:03, si no me equivoco, Katia. Sí, así es. Ah, ok. Es que ahorita no tengo el celular, entonces ya no veo la hora, sino que aquí me aparece como las 20:03 y no 10. Entonces son Sí, las 8. así Y uno tiende a confundirse así, ¿verdad? es. Sí, es cierto. Vaya. Entonces, pues ya es hora de comenzar. Pues primero Dios, los demás se puedan conectar un poquito más tarde, pero nosotros vamos a empezar, ¿ok? Para mientras ellos se conectan y vamos a dar un chancecito más, vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de lo que estuvimos viendo ayer y luego vamos a pasar la lista. Me acuerdan de pasar la lista porque cuando ya empiezo con la clase ya se me olvida. Ok, entonces tiendo a olvidarme de eso y pues ahí me hace un recuerdo de teacher la lista, porque ahorita solamente estamos cuatro. Ok, cuatro nada más. I don't know what happened with the others. No sé qué pasó con los otros chicos. David, José Torres, welcome to the class, guys. Hello, Joseph.
Hello, I don't know why it's giving problems. Good evening, good teacher. evening, how are you? ¿Cómo me le fue? ¿Cómo está? Muy pesado, teacher, pero aquí estamos. A little bit hard, right? Sí. I don't understand that. Okay, a little bit hard, but we are going to make it the most positive possible, right? Hello guys, welcome to the class. David, how was Hi. Your day? Good evening. Good evening, everybody. Kenya, good evening. Welcome to the class, Kenya. Welcome. Ok, hoy sí, todos están conectando, hoy sí. Nos agarró un poquito la tarde a todos. Solo Katia estaba aquí y ¿quién más estaba? Y David, creo. David, right? Sí. Estaban ustedes dos y después aparecí yo, ok. Me agarró un poquito la tarde, unos minutitos, pero estamos aquí. Vaya, hoy sí, estamos 9 participantes, creo que con eso sí podemos empezar. Vaya chicos, vamos a tomar la lista y pues los demás se van a ir integrando a medida pase el tiempo, ¿verdad? Y pues se quedan a la segunda ronda, como dicen, para tomarles la lista. Pero ahorita sí se las voy a tomar a ustedes porque ya son las 8:06. Vaya, voy a empezar chicos. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. No. Okay, Ana Luisa Espinosa Pérez, André Pardo Camacho, Cecilia Rocibel Peña Quijano, David Inocente Munguía Peñate, yeah, Ryan, teacher. Thank you. Arriving Neftalí Medina Rosales, I'm here, teacher. Thank you, Arriving. Erlin Melquisedec Castro Cortés, maybe later, right? Francisco Rafael Benítez Meléndez. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Jessica Esmeralda González. Jessica Cecilia Linares Blanco. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Present, teacher. Ok, Dayana. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Ok, Juan Carlos Fuentes Cerillos. Maybe later, right? Kenia Maricela Aparicio Abarca. I'm here, teacher. Thank you, Kenya. Luis Humberto González Moss. No. Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Sonia Maribel Martínez Mármol. Wendy Lorena Abelar de Molina. No. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. No. Ok, perfecto. Vale, vamos a ver quiénes han escrito en WhatsApp, pero por aquí, por la compu, los voy a hacer, porque si no. Iris, perdón, dice que está de oyente. Ah, Iris, sí, pero ella ya la pusimos la asistencia. ¿Quiénes más se han integrado ahorita, chicos, para good poder, evening. Pues, good es, evening, good evening, Jaycee, okay, Jaycee, let me see. Juan Carlos Fuentes Cerillos, right? Yeah. Who else? ¿Quién más? Say I or say me, teacher. No, nobody else. Okay, so we are going to start. And the ones that get connected later, we can take the list later too, right? For the second time. Okay, bye, chicos. Entonces empezamos con la clase. So we are going to start with the class. But first of all, as you know, we always make a review about what we were discussing before. So I need you to remember what we were discussing before. I need you to give me some examples, some vocabulary words, some rules about what we were talking yesterday during the class. Okay?
Volunteers? Volunteers who talk about the yesterday class? Uh-huh. Nobody else? Nobody? Okay, I'm going to do it because I need you to remember that, okay? Bye. El día de ayer estuvimos hablando acerca de las preposiciones de lugar y cómo dar direcciones. How we can give directions, okay? We were talking about the vocabulary words that are going straight ahead, turn around, turn left, turn right, right? Roundabout, que era roundabout. Estuvimos hablando acerca de cómo se decía, está a la izquierda, está a la derecha, it's on the right, it's on the left, or left, right? We were talking about how we can say blocks or how we can say cuadra, right? Cuadra, que es block, vale redundancia. También estuvimos hablando acerca de los lugares, ¿verdad? Los lugares, que era school, hospital, pharmacy, it was also a fire station, police station, post office, right? Also, we were talking about a train station, the park, the shopping center, right? Or the mall also. And we were talking about what? Could you remember? Something about yesterday? Uh-huh. Museum, theater, teatro, ¿cómo se pronuncia? Directions? To give directions, right? Go down, ¿qué significaba go down? Ve hacia abajo por la carretera. Crossing the street, right? Or cross from the street. Estaba cruzándose la calle al frente, right? O también estábamos hablando de cómo se decía you around, right? Que era el hero and who. Les mandé una captura o una imagen donde se plasmaba, pues, las formas de decir ese tipo de direcciones, ¿verdad? También, ¿qué más estuvimos hablando, chicos? ¿Qué más estuvimos hablando? Ajá, I'm listener. Talk, 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 talk. If you need some, dígame, Wendy. Perdón. Buenas noches. Good evening. Estábamos viendo lo de giving directions, lo de vocabulario. Exactly. Giving directions. Muy bien, exacto. ¿Algunos ejemplos, Wendy? Where is the bank? Okay, where is the bank? One block. One block. To right. To right. Muy bien. Next to. Next to. Also, I forget that. You see, I forget. I tend to forget sometimes, right? Muy bien. Yo tiendo a olvidarme de las cosas. Y eso no lo había mencionado. Mira, ustedes tienen que recordarme. Muy bien. Excelente. Eso okay. Está bien. Between. También. Between. Muy bien. Creo que solo esas son las que no se habían mencionado. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Wendy, por recordarme. No me había acordado de eso, sinceramente. But I remember, ¿ok? Va, entonces estuvimos hablando acerca de cómo dar dirección, ¿verdad? Y estuvimos haciendo un medio diálogo, estuvimos haciendo ejercicios, ¿verdad? Que nos ayuden, pues, a practicar un poco más de cómo nosotros podemos dar the directions in English, ¿ok? I hope you have enjoyed that practice and I hope you have learned something about it, okay? But for today, we have another topic, okay? We have another topic. Just give me some minutes in order to share the screen because I have opened this and I have to, right?
to show you what we are going to discuss today. Vaya, ¿todos pueden ver esto, chicos? Yes. Vaya, miren, ahora vamos a ver una duda que tuvieron anteriormente. Me preguntaron acerca de this and that, ¿verdad? La vez pasada, no sé qué, en qué, este, miren, los preguntaron, pero sí me preguntaron acerca de eso. Hoy el día de ahora, pues lo vamos a abarcar, pues el programa lo pide también en este tiempo, ¿ok? Y vamos a empezar. Today we are February Thursday, right? 16, 2023. And our topic is demonstrative pronouns. That is in... there are, okay? Those are the demonstrative pronouns. And also we have our objective, that is, a student will be able to describe the locations of my and others' workplaces, okay? So, in this case, we are going to take just four, right? That is, this, that, these, and those, okay? Those are the demonstrative pronouns. And what are the demonstrative pronouns? Are the ones that show or describe a location. This, if something exists or something doesn't exist. Okay? Ellos demuestran existencia. Si algo existe o no existe. Por ejemplo, tenemos singular y tenemos plural. Vaya, aquí... este, tenemos this y tenemos that here, right? This is singular and this is plural. In singular, we have this and that. ¿Qué quiere decir this and that? This quiere decir esto, pero en singular solamente hablamos de una cosa, ¿verdad? Y that significa aquello, pero solo una cosa siempre. Esto es cuando hablamos de algo que está cerca de nosotros, ¿verdad? Y esto es cuando nosotros hablamos que algo está lejos de nosotros. Por ejemplo, si yo digo, this is my glass of water, ¿ok? Este es mi vaso con agua. ¿Cuál? Este, ¿ok? Este. Pero si el vaso con agua está por allá, por la esquina, allá, lejos de mí, aquel es mi vaso con agua. Yo voy a decir, that is my bottle of water, or my glass of water, ¿verdad? En ese caso, aquel es mi vaso con agua, ¿ok? Siempre en singular, pero también existen los plurales, que son estos que tenemos acá. Y la pronunciación de este this es más largo, ¿ok? This is this. And this is these, okay? This is for plural nouns, okay? And this one is those, okay? Those. And this meaning is aquellos, aquellas, okay? Siempre lejos, ¿verdad? Y este, these, es para estos, oh my God. Estas. Pero estas son cosas que nosotros tenemos cerca de nosotros. Okay. Vaya, por ejemplo, si yo digo, these are my shoes, okay? Estos son mis zapatos. ¿Por qué? Porque tengo dos zapatos, entonces por ende digo these, okay? Pero si yo digo, aquellos son mis zapatos, I'm going to tell you, those are my shoes. Those are your shoes. Aquellos son tus zapatos, ¿ok? ¿Es clear? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Estos, teacher, ¿estos solo se utilizan para objetos o también para personas? No, se ocupan para personas también. Acordémonos que son demonstrative pronouns que denotan que algo existe o algo no existe, que algo está ahí o no está ahí. Y se ocupan para describir fotografías, cuartos, lo que hay en la casa, lo que no hay en tu casa, o lo que hay en tu lugar de trabajo, o lo que no hay en tu lugar de trabajo, existencia. Okay. Lo vamos a entender así. Y acá tenemos algunos ejemplos. Ok, perfecto.
demonstrative pronouns. Tenemos singular, this is a red pen, ¿ok? Este es un lapicero rojo. Pero también lo tenemos en plural, que es these are blue pens, ¿ok? Miren, this is a red pen and these are blue pens, ¿ok? Este es un lapicero rojo, estos son lapiceros azules. Y esos dos son cuando hablamos de cosas que tenemos cerca, ¿ok? Y la estructura para hacer oraciones es la siguiente, demonstrative pronoun más el verbo más el complemento, ¿verdad? Que en este caso sería, este es el demonstrative pronoun, el verbo, ¿verdad? Y luego tenemos blue pen, que sería el complemento. ¿Ok? También lo podemos hacer con preguntas. Mire, podemos utilizar el do en el simple present, que es, do you want this? Cuando no especificamos qué es, pero sabemos y lo estamos mostrando, ¿verdad? Do you want this? ¿Quieren esto? Yes or no? Yes, I want or no, I want. ¿Ok? Ahora bien, vamos con el otro. Podemos ubicar el demonstrative pronouns al principio y luego lo podemos combinar con un nombre. Y luego va el verbo. Lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer de esta forma. This pen is red. ¿Okay? Este lapicero es rojo. ¿Okay? These pens are blue. Estos lapiceros son azules. ¿Ok? Lo podemos hacer de esta manera ubicando el nombre después del demonstrative pronoun o lo podemos hacer ubicando el verbo después del demonstrative pronoun. Depende de cómo nosotros lo queremos decir. ¿Ok? Ahora bien, vamos con lo siguiente. Es esto lo que les estaba mostrando. Miren, this book. Here are close. Here and close, right? Aquí y cerca. These books, ¿ok? Y la S también hay que ponerla porque estamos hablando en plurales. Cuando usted vea una oración y vea este demonstrative pronoun, si usted no sepa qué significa, usted puede guiarse por esto también y le va a deducir que es plural, por ende quiere decir estos, estas. ¿Verdad? Y cuando no vemos S es porque significa que es singular. ¿Ok? Pero siempre con cosas que están cerca. Ahora vamos con las cosas que están lejos. ¿Ok? Tenemos that book. Aquel libro. He, there, no close. No cerca. ¿Ok? Que existe, pero no está cerca de usted. And also tenemos el plural, que es those. Those books. Y siempre agregamos ese porque es plural. They're not close to, right? Y si ustedes ven, aquí hay dos libros y aquí hay un libro que denota singular y plural. Para cosas que están lejos y estas para cosas que están cerca. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, hasta acá? No. Okay, perfect. Let's continue. Vaya, esas son las estructuras que les estaba diciendo. ¿Verdad? Esta es la estructura que vamos a seguir. Dice que el significado es para decir que algo existe o no existe, que era lo que les estaba diciendo al principio, ¿verdad? Y tenemos, pues, la forma afirmativa, tenemos la forma negativa y tenemos la forma interrogativa, ¿verdad? Que es... La forma afirmativa es there is plus singular noun. En este caso, there is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio, ¿ok? Sería sobre. Hola, perdón. No sería sobre. Sí. Sobre el escritorio o en el escritorio, siempre sobre. Ok, acuérdense que esta es una preposición de lugar, que era lo que estábamos discutiendo ahí así. Vaya, entonces también tenemos there are books, que es en forma plural, que como ven acá la estructura, ¿verdad?
There are books on the desk. Hay libros sobre el escritorio. Okay? Also, we have, los podemos ocupar con uncountable nouns también. ¿Y qué son los uncountable nouns? Son nombres no contables. Por ejemplo, tenemos el nombre común que es leche, ¿verdad? Puede ser leche de coco, puede ser leche de almendras, puede ser leche de vaca, puede ser leche de cabra, puede ser leche, etcétera, etcétera, right? Pero lo ponemos aquí como un nombre común, ¿verdad? Que comparten, pero no sabemos qué clase de leche. Pero como la leche no se puede contar, ¿verdad? Porque no podemos decir una leche, dos leches, tres leches, ¿verdad? Sino que contamos los litros de leche. Pero en este caso es un nombre en general. Por ende, no se puede contar. Es un countable noun, ¿ok? And here we have the example. There is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en el refrigerador. Refrigerador. Muy bien. Ahora bien, esta es la forma afirmativa, positivas, oraciones positivas, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Bueno. No? No, teacher. Okay, perfect. Let's continue. Eso, como ustedes saben, siempre hay afirmativo, hay negativo, hay interrogativo. Y siempre sabemos que la negativa nosotros le vamos a agregar ¿qué? El not. El not. Muy bien. En este caso se lo vamos a agregar al verbo to be porque estamos siempre hablando del verbo en presente simple. Por ejemplo, tenemos la estructura que sería there más isn't or aren't, ¿verdad? Más un nombre en singular o plural, dependiendo de lo que usted esté hablando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en singular, there isn't a pen on the table. No hay un lapicero sobre la mesa. There aren't any pens here. No hay ningún lapicero aquí, ¿ok? They aren't. And this is plural. Look at this. Here we have an S in the noun, in the common noun, right? So that means it is in plural form. There aren't. Also aren't. Let me know that it's in plural, right? There aren't any pens here. No hay ningún lapicero aquí, okay? So let's continue with the countable nouns. There isn't any use in the fridge. No hay nada de jugo o no hay nada de jugo en el refrigerador, ¿ok? No hay nada de jugo. ¿Por qué es un countable? Porque al igual que como la leche, el jugo no se puede contar en general. Solamente podemos contar las botellas con jugo o las cajitas con jugo o los litros de jugo, ¿verdad? Pero en este caso solamente me lo está mencionando de forma general. Por eso es que lo ponemos como uncountable nouns. ¿Ok? Vaya, ¿preguntas hasta aquí, chicos? No, ok. Let's continue, guys. Dígame. ¿Preguntas? ¿Question? ¿Doubts? No. Ok, perfect. Let's continue. And also we have the question form o the interrogative form, right? ¿Y qué es lo que pasa acá en la oración? Siempre, siempre en una oración nosotros vamos a cambiar el sujeto, ¿verdad? O el demonstrative pronoun con el verbo principal. Siempre se va a cambiar. Y miren, aquí está la flechita. Si la oración afirmativa me dice, there is a cat on the chair, que significa hay un gato sobre la silla, para hacer las preguntas, yo voy a cambiar la posición del is con el there. So, en este caso me va a quedar, is there a cat on the chair? ¿Hay un gato sobre la silla? ¿Hay un gato sobre la silla? ¿Sí yes, there is. Ok, entonces, yes, there is, o no, there are in the case that it could be on plural, right? Si es en plural, vamos a utilizar are there. Si es en singular, vamos a ocupar is there, al igual que la respuesta, ¿verdad? ¿Ok?
Vale, vamos con la siguiente. En este caso vamos a hablar con el plural, que era lo que les estaba diciendo. Si la oración es there are cats, y aquí me dice que es plural porque se le agrega una S al nombre, ¿verdad? On the sofa. Hay gatos sobre el sofá. So, for making the question form, we are going to change this with this, okay? The verb with the demonstrative pronouns that are there cats on the sofa? Yes, they are. Yes, there are. Or no? Oh, no, they there aren't. Aren't. Okay, perfect. Bye. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Es que esto como que ya lo manejamos, ¿verdad? Porque siempre lo hemos estado repitiendo con los tiempos, entonces ya venimos, ya lo como que lo dominamos la técnica. Lo que nos tenemos que aprender es el significado de los demonstrative pronouns, ¿ok? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cuándo vamos a ocupar cosas que están lejos? ¿Cómo vamos a ocupar cosas que están cerca? ¿Ok? Vaya. También tenemos parte de lo que les estaba diciendo. También podemos utilizar how many and how much, ¿verdad? Pero en este caso solamente vamos a ocupar how many. How many más plural noun más are there? ¿Ok? How many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? ¿Y qué me está denotando? Estamos preguntando por existencia. ¿Cuántos estudiantes están ahí, verdad? Entonces, de esa es la manera como nosotros podemos hacer preguntas también, utilizando el how many. Esto es con countable nouns, porque los estudiantes sí se pueden contar, ¿verdad? Un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes. Y aquí respondemos la pregunta de Wendy, ¿verdad? Que si se podía hacer solo con cosas o se podía hacer con personas. Y sí, bueno, se puede hacer con personas. Este es un ejemplo de ello, ¿ok? How many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? ¿Ok? Also we have, how many days are there in February? ¿Cuántos días tiene el mes de febrero, verdad? ¿Cuántos días? 1, 2, 3, 4, y serían 28, ¿verdad? Entonces, that's the answer. 28 days, ¿ok? Is clear? ¿Preguntas, chicos y chicas? ¿Qué está haciendo? Está encendido, su computadora. ¿Preguntas? No, teacher. Okay, perfect. Let's continue. Teacher, sígueme, Jason. I'm sorry. How many we use for countable? Yes, for countable nouns. Okay. How much is for uncountable nouns? Okay. Ahora vamos con las contracciones. Esta es la contracción de there is, there are not, o there is not, o there are not, right? Esto es, there is, there's, y se pronuncia there's, ¿ok? Si usted va a utilizar there is not, es there's not. Este es para there is not, there isn't. Y este en forma negativa también, there aren't, ¿ok? There aren't. Look at this, ¿ok? Let's repeat. Vaya, ahora vamos con la pronunciación. ¿Ok? Yeah. Repeat after me, please. This. 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 That. This. That. 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 These. These. Este como que lo vamos a pronunciar con la Z. These. With a vibration at the end, these, y más largo, ¿verdad? El plural más, es más largo. Those. 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 These. 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 That. 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 These. 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 Those.
Those. Ok, perfect. Let's continue. Ahora vamos con las contracciones de there isn't and there are, right? There is, there's. There is, there. There's. Repeat after me, please. There's. There is, there's. 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 Cuando there's. Queremos contractar, there is not, there's not. There's not. There's not. There's not. There's not. There's not. Okay, cuando queremos contractar también, there is not, esta es otra forma de decirlo, es there isn't. 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 Y también tenemos there are not. That is, there aren't. There are. There aren't. There aren't. Ok, perfect. ¿Preguntas acá, chicos? No. Vaya, ahora me van a hacer una oración positiva, una oración negativa y una interrogativa de la misma que usted haga. Por ejemplo, si yo digo, there is a table, okay? I'm going to say the three forms of that, okay? For example, there is a table, there is not a table, is there a table? Y así me lo van a mandar el bloquecito, ¿verdad? O sea, que usted escriba las tres, me las va a enviar en el chat de la meeting, okay? De la meeting, please. Okay, go ahead. Vamos a ver, ¿qué mando el mensaje? Oyente, oyente, tense, tense, tense. Okay, perfect. Levanto la mano. Por recibir, present me, si eres red, no sé si me. Hello, Sara, you're into okay, perfect. Thank you. Oyente, oyente, oyente. Okay. Thank you for noticing me. Teacher, dígame. ¿Cómo se dice estante? Estantería. Estante, en ese caso sería, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para libros o para? Ajá, para libros, para libros. Ah, sí, dice bookshelf. Bookshelf, te lo voy a escribir acá en el chat. Sí, thank you, teacher. Bookshelf. Ok, you're welcome. Bookshelf. Bookshelf. Okay, bookshelf. Let me see, Teacher, dígame. Me comí la palabra sofá ya en la negativa. Sofá. Ah, ok. Vaya, pero se entiende. Sofá, okay. Okay. Sofá. Muy bien. Okay. No se preocupe. Yo el signo. Sí, el signo de interrogación. Acuérdense que siempre deben de poner el signo de interrogación, si no, no es pregunta. Ok, vamos a chequear los primeros, ok. Ah, vamos a ver. Alexa, there is a sofa in my living room, okay? There isn't a sofa in my living room. Ahora le falta la interrogativa, Alexia. La forma interrogativa. Is there a sofa in my living room? Así es la estructura, okay? Vamos con JC. There is a bird in the tree. There isn't a bird in the tree. Is there a bird in the tree? Muy bien, excelente. Nancy, vamos a ver. There is an apple on the table. There is not an apple on the table. Is there an apple on the table? Sí, exacto. Is there a sofa in my living room? Ok, Alexa, muy bien, excelente. Vamos con los demás, chicos. Participating in the class. Participation is so important for you guys.
and also the practice, right? Let's see. Who else? Who else, chicos, chicos, chicas y chica? Shall. Okay, let's see, let's see. No more. No more, okay, no more. Yes, it's good. No more, no more. Vamos a ver, para aquí, para aquí, para aquí. No más, chicos. No más, no más. Let me know when you finish. Nobody else? Okay, vamos a continuar, okay? Vamos a ver que hay uno, vamos a ver quién mandó. Okay, arriving, Neftali, there is a cat on the bookshelf. There is not a cat on the bookshelf. Is there a cat on the bookshelf? Okay, muy bien, excelente, así es. Así es, así merito, como es el burro de Shrek. Así merito. Bye. Ahora vamos con la siguiente. Miren, chicos, acá tengo un pequeño esquema, ¿verdad? En donde describe más simplificado cuándo vamos a ocupar there is y cuándo vamos a ocupar there are, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ocupar there is cuando hablemos de una sola cosa. Miren, only one thing, ¿ok? There is a boy, there is a book, there is an apple, there is a car, there is a woman, ¿ok? These are going to be the structure that you are going to use. There is with just one thing, okay? Siempre recuerden que va a ir el artículo, ¿verdad? Indefinido, que es and cuando empiece la siguiente palabra empiece con una vowel, ¿verdad? Y cuando empiece con una consonant, vamos a poner a, okay? A or an. It depends on what we are going to use in the sentences, okay? Don't forget that. Okay, vaya. Y también tenemos que when we are talking about two or more things, we are going to use there are, okay? There are two oranges, there are three people, there are five glasses, there are six women, there are four girls, okay? So this is going to be the structure for the plural forms, okay? Using there, there is, or there are. In this case, is there are because it is in plural. And you can you see the S here, right? And also here, and also here. And these are the other kind of names, right? Because it is in plural. Right? In singular could be person, but in plural is people, okay? And also here in singular is woman, or woman, right? In this case, women, in plural. Also with girl and girls, right? You can see an S. Then this is used for describing rooms or pictures too, right? For example, si nosotros queremos describir qué es lo que hay en una fotografía, usted va a utilizar there is y there are. ¿Ok? Y también va a utilizar those. ¿Ok? Those pens or those sofas are red. ¿Ok? Aquellos sofás son rojos. Aquellos o aquella chica es bonita o aquellas chicas estaban comiendo la vez pasada y así sucesivamente también. ¿Ok? Vaya, ahora se entendió esta parte acá. Preguntas, perdón, chicos, preguntas. Teacher, forever, yeah. Forever we use A y M in plurals. Yes, but in present tense.
Okay. In present tense, but in plurals, okay? Or en plurales, perdón, en plurales. Cuando estamos hablando de los plurales, siempre le vamos a agregar S, ¿ok? Estos son unas excepciones. Son nombres plurales, pero son nombres irregulares, ¿ok? Porque cambian totalmente su forma, ¿ok? En el plural. Por ejemplo, si decimos woman en women, person en people, ¿verdad? Y así sucesivamente. Son excepciones. Vaya, ¿de estos demostrative tienen alguna duda? No. Ok, vaya. Entonces, vamos a ocupar there is y there are. Me van a hacer, vaya, vamos a poner práctica. Tenemos que escribir. Usted me va a utilizar una oración que lleve this, una oración que lleve these, otra oración que lleve that, y otra oración que lleve those. ¿Ok? Vaya. Yeah. Ok, les voy a dar 7 minutos. Yo sé que una oración, that, there, y this. Sí, vamos a ocupar la parte de arriba primero, porque después vamos con el there is y el there are. ¿Ok? This, that, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo hoy? There is a dress in my closet. There is no dress in my closet. Is there a dress in my closet? Okay, excelente. There is a shoes under the bed. Okay, muy bien. Hay un... Vaya, pero en este caso, Anita sería in plural. So it's gonna be there are shoes. Okay, there are shoes under the bed. Okay, remember that the S show plural form. Vamos a ver quién es el primero. This is a flower, a red flower. In this case, the adjective is first, okay, Wendy. Sería, this is a red flower. Pero lo demás está muy bien. These are red flowers. Ahí también. These are red flowers. Ahora tenemos que hacer una con that y otra con those, ¿ok? Recuerden que el that y el those es para cuestiones que están más lejos de usted, que no están cerca, ¿ok? Que significa aquella, aquello, ¿ok? That es aquella y aquellos es those. Okay, there is an orange in the table or on the table. Okay, this is a bed, what? Let me see, excuse me.
There's an orange table. Okay, vamos a ver el siguiente. This is a bed clear, a clear bed. Una camita clara o something like this. Vaya, cuando vamos a poner un nombre, acordemos que está funcionando como adjetivo y el adjetivo siempre tiene que ir antes del nombre. En este caso sería clear bed, right? O clean bed, una cama limpia, quiso decir, ¿verdad? Sí, teacher, ahí me confundí, es clean. Ok, entonces sería clean bed. Sería el primero el adjetivo que lo califica y después sería el nombre. Ok, these are my cats. Those are my cats. Ok, muy bien, excelente. These are my teeth. Vaya, teeth, si no le vamos a poner ese porque ya es plural, ¿verdad? Acuérdense que tooth es diente en singular y teeth are in plural. This is my cat, this is my cat, that's my cat, these are my cats, those are my cats. Okay, excelente. Is this my phone? That's my dog, these are my teeth, without S. Those are my cars. Okay, excelente. Clap for you already. Okay, Alexa, this is a blue car. These are two blue cars. That is a toy. Okay, te faltó el dos, nada más, y estamos completos. Wendy, this is a red flower, okay? These are red flowers. But in this case, it's these con dos E, porque estamos hablando de plurales. El primero sí está bien, el segundo tiene que ser T-H-E-S-S. These are red flowers. That is my car. Those are, sería en este caso, are my cars. Recuerden que those también es plural. Ok, y lo vamos a combinar con el verbo en plural. Ok, perfect, guys. Ok, one message. Sure. Nancy, this is a home very big. También puede utilizar Nancy, this is a big home. Es una casa grande. El adjetivo puede ir después de la, antes de la casa. Y obviamos el very. Pero esta es la forma larga. Pero está bien. These are cars very fast. These are fast cars. Puedo utilizar también. No hay ningún problema. That is my phone. Ok. Those are my shoes. Excelente. Así es. ¿Estamos bien? Super nice. Who else? Vamos a ver quién más. ¿Quién más, chicos? ¿Who else? That dog is very little, okay? Yes, you're right. That's a little dog. Aquel es un perrito chiquito o pequeñito, ¿verdad? Muy bien. Perdón con el teclado, me equivoco a veces. Sí, no hay ningún problema. Ajá, pero lo podemos hacer de esa forma o de la forma corta, no hay ningún problema. Puedo utilizar la larga o puedo utilizar la más corta. Sonja, this is a friendly dog, okay? That shirt is my favorite, okay? Or that's my favorite shirt, okay? Puede ser también. These are my new pair of shoes, okay? Muy bien, pero en este caso obviamos pair. Porque estamos hablando de plurales y un par se toma como singular. Ok, puede ser these are my new shoes. Ok, así, ¿verdad? Those cars are too old. Son muy viejos, sí, you're right, right. Está muy bien eso, ok. Who else? ¿Qué más? Nobody else? No? Ok, let's continue. Vaya, vamos, chicos. Estamos súper bien. Ahora, creo que esto se comprendió muy bien. ¿Cuándo vamos a utilizar lo que está lejos? ¿Cuándo vamos a utilizar lo que está cerca? Etcétera, etcétera. Utilizando there is or there are, o utilizando those, that, these, ¿verdad? Or these, que es in singular, right? Abarcamos dos temas de un solo. Ahora bien, ¿tienen preguntas en cuanto a lo anterior, chicos?
pregunta, Ana Espinosa. Okay, those verbs. Okay, excelente. This is my mother. That's my car. These are my pencils. Falta una S acá. Those are my books. Okay, está muy bien, súper bien. Solamente una S ahí nos faltó, pero de lo contrario es súper nice. Vale, tenemos entonces preguntas, chicos, para pasar a lo siguiente y vamos súper rápido, right? ¿Preguntas? No? Nobody else? No, teacher. Okay, perfect. Bueno, tenemos también otro tema que tenemos que abarcar el día de ahora, ¿verdad? Que son los quantifiers. ¿Cuáles son los quantifiers? Eran los que les estaba hablando la vez pasada, que los quantifiers nos dicen que existe una cantidad, pero no nos dicen exactamente cuánto es. Y en los quantifiers tenemos many, much and a lot of, ¿ok? Son algunos de ellos, no son todos, ¿ok? Pero ahora vamos a abarcar solamente estos tres, ¿ok? Para mejor entendimiento. Tenemos esto. Tenemos los quantifiers. ¿Qué significa? Many, mucho. Much, que significa mucho. A lot of, que significa mucho. Pero depende de la forma y cómo lo vamos a utilizar, dependiendo de la forma que estemos hablando o del contexto de la oración. Por ejemplo, tenemos much, que es only used for questions and negative sentences. Used with unquantified things, ¿ok? Dice que el much lo vamos a utilizar para hacer preguntas y en formas negativas, no en forma positiva, ¿ok? Y es usado con cosas no contables. Por eso dice unquantified things, ¿ok? Por ejemplo, y notan estos ejemplos, ¿verdad? Dicen quantifiers es el agua, el sueño, etcétera, etcétera. The water, water bottle, gallons of water, right? Eso es quantifier, eso es un quantifier. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Que el nombre en general, agua, no se puede contar porque no puede decir usted un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, ¿verdad? Sino que es agua normal. Pero lo que sí se puede contar es una botella de agua, un galón de agua, ¿verdad? Entonces, en este caso sería que se puede contar, contable. Pero si lo ponemos como una botella de agua, un galón de agua, un litro de agua. Pero si usted solamente me va a mencionar el nombre agua en general, no es contable, ¿ok? Is un countable nouns, ¿ok? Y en ese caso vamos a utilizar much, ¿ok? Y nos dan el siguiente ejemplo. Dice, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta, ok? ¿Cuánto cuesta el jugo? ¿Cuánto cuesta la taza? ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto cuesta el pastel? Etcétera, etcétera. How much is that? It cost. ¿Cuánto cuesta? ¿Ok? Puede ser muchas cosas, ¿verdad? Pero la pregunta es how much it, does it cost? Cuando usted quiera preguntar, va a la tienda o al supermercado y usted no sabe el precio, usted va a decir how much is that? How much does it cost? Perdón. ¿Ok? De esta manera. Y va a utilizar el much. How much. Also, we have, she didn't have much homework last night. Ella no tenía mucha tarea la noche pasada. ¿Ok? Porque no podemos decir una tarea, dos tareas, tres, cuatro, cinco tareas. ¿Ok? Es en general. Homework, tarea. ¿Ok? Por eso se toma como un countable nouns. Y así es como vamos a utilizar la palabra much. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? En oraciones negativas y para hacer preguntas nada más. Aquí no entra la forma afirmativa, ¿ok? Ojo con eso, ¿ok? Ahora tenemos many. Many también se ocupa para decir mucho. Pero esta es la única diferencia que lo vamos a ocupar con preguntas, oraciones negativas y también se utiliza con cosas contables, ¿ok? Mainly used in question, negative sentences, used with quantified things, right? O quiere decir contable, ¿ok? Aquí le ponen entre paréntesis. Y tenemos algunos ejemplos
para utilizar many. We don't have many things to do today. Nosotros no tenemos muchas cosas que hacer ese día. ¿Ok? Y si se fijan, significa lo mismo, pero se utiliza con cosas que podemos contar, porque puede ser una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. En este caso serían alguna actividad, ¿verdad? ¿Ok? Por eso dice, we don't have many things to do today. Y también lo tenemos en la forma de pregunta, que era lo que estábamos diciendo. How many siblings do you have? ¿Cuántos parientes tienes? ¿Ok? How many siblings do you have? How many siblings do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Right? So that means it's countable. It's countable, right? So it's used for referred to countable nouns, okay? Is clear? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Many se va a usar cuando es oración y preguntas negativas. Sí, así es. Cuando estamos en preguntas y oraciones negativas, pero con cosas que se pueden contar. Con cosas que se pueden contar. Y much lo vamos a utilizar con oraciones negativas y preguntas, al igual que many, pero con cosas que no se pueden contar. Thank you, teacher. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dijo que much para cosas que no se pueden contar. Sí, así es. Y many para cosas que pueden contar. Así es. Y se ocupa para oraciones negativas y para preguntas, ¿verdad? No. Ok, vamos con lo siguiente. Ahora vamos con a lot of, ¿ok? El número 3, a lot of, ¿ok? A lot of significa mucho también. La única diferencia entre many y much es que a lot of es usado para positivas, oraciones positivas, oraciones negativas y para preguntas también. ¿Ok? It's used with anything in subject, right? Es usado para todo. Este abarca todo, lo positivo, lo negativo y lo interrogativo. ¿Ok? Pero la única diferencia entre many y much y a lot of es que a lot of es más informal. ¿Ok? A lot of no lo vamos a ocupar en documentos o en escritos que usted tal vez tenga que presentar un trabajo o tenga que presentar un reporte. Usted no lo puede poner ahí para referirse a mucho porque es informal. Usted va a utilizar many y much para referirse a documentos formales. Pero para expresarse en el día a día, ¿verdad? Con sus amigos, con las personas que usted interactúa, usted puede utilizar a lot of, ¿ok? A lot of. Y tenemos algunos ejemplos que dice, he has a lot of friends. Él tiene muchos amigos. También tenemos, I didn't have a lot of troubles on the exam. Yo no tuve muchos problemas en el examen. Yo no tuve muchos problemas en el examen, ¿ok? Did you buy a lot of supplies for the party? ¿Compraste muchas cosas para la fiesta? You see? Supplies is countable. Trouble es un countable, digamos, right? Y friends is countable too. Entonces quiere decir que este es usado para todo, pero en casos informales, no en documentos formales, ¿ok? Is clear? Hola? Yes, teacher. Ah, ok, perfect. ¿Cuándo vamos a utilizar a lot of? En todo, cuando sea preguntas, oraciones negativas y positivas. Exacto. Informales. Sí, con cosas informales, en el diario vivir, ¿verdad? En su hablar de diario vivir, más no en documentos escritos formales. Usted ahí no puede ocupar a lot of. Tiene que ocupar many o tiene que ocupar much. ¿Okay? Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta? ¿A lot of o many? Vaya, todas son correctas. Lo único que, si usted va a hablar de algo formal, un documento, digamos que va a escribir un reporte en su trabajo, o va a escribir a un examen, unas cosas, usted no puede ocupar a lot of, porque a lot of es informal. ¿Ok? Como que yo quiera saludarle y le diga, WhatsApp. Ajá, exacto.
Usted con su jefe va a ir y va a decir good morning, my boss, right? No me le va a decir, what's going on, ¿verdad? O, hey, what's up, man? Aquí, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con a lot of, ¿ok? Y con many and much. Ahí es donde vamos a diferir de las cuestiones. Pero a lot of sirve para decir negativo, positivo, interrogativo. ¿Okay? ¿Ok? Y siempre significa mucho. A lot of significa mucho, many significa mucho y much significa mucho. Lo que cambia es cómo lo vamos a utilizar. Mucho olor. Mucho a loro. A lot of things to do, right? Muchas cosas que hacer. Ok, y tenemos algunos ejemplos que están acá. Miren, there are many pens on the table, que era lo que estábamos haciendo los ejemplos allá. There are many pens on the table. Are there many pens on the table? Yes, there are. Oh, no, there aren't, ¿verdad? Esos son ejemplos de los anteriores. También tenemos el much, que es there isn't much money. No hay mucho dinero, ¿ok? Is there much money? ¿Hay mucho dinero? Yes, there is, or no, there isn't, right? In this case, I don't know how we are. There is not much money, right? Ok. Vaya, y también... Y perdón, teacher, y un ejemplo de mucho, pero en forma positiva, ¿cómo sería? Pero es que el much no se ocupa en positivo, solamente en negativas y en interrogativas, Katia. Y entonces, ¿cuál utilizaría? O sea, no es del tema, ¿verdad? Supongo Ajá. que después, pero me surge la duda. ¿Cuál utilizaría entonces para decir, por ejemplo, yo tengo mucho dinero? Vale, entonces, en ese, I have much money. In this case, we're going to say much, right? But the rules say that you are not going to use in that way, right? La regla me dice que no, pero en realidad si usted dice, I have much money, yo tengo mucho dinero, or a lot of money, right? In this case, you are going to use a lot of, right? That's it. Okay, vaya. También tenemos el ejemplo de a lot of. There are a lot of problems at my work. There aren't a lot of problems at my work. Are there a lot of problems at my work? Yes, are there, or no? There aren't. Okay, there is a lot of water in the bottle. There isn't a lot of water in the bottle. Is there a lot of water in the bottle? Yes, there is or no? There isn't, right? Vaya, miren, y aquí tenemos la tablita que nos va a ayudar a comprender mucho más, okay? Many si lo vamos a ocupar en cuestiones positivas, okay? Por ejemplo, decimos, many se ocupa para positivo, negativo e interrogativo. ¿Ok? Y much no se ocupa con countable nouns, pero no tiene positivo. Si miren aquí, aquí hay un guioncito, ¿ve? ¿Eh? Y se ocupa en negativo y interrogativo. ¿Ok? Y tenemos a lot of, que se ocupa para todo. Se ocupa con countable nouns y not countable nouns. Y se ocupa para oraciones positivas, negativas e interrogativas. ¿Ok? Quizás les voy a mandar esta tablita para la mejor comprensión. Aquí está más bien explicado cómo vamos a utilizar los quantifier many, much and a lot of. ¿Ok? Many no se ocupa con un countable o no countable nouns, pero sí se ocupa con nombres contables. Much no se ocupa para contables, pero sí se ocupa para no contables, pero no tiene forma positiva. Y many sí tiene positiva, tiene negativa y tiene interrogativa. Este no tiene positiva, pero sí tiene negativa y interrogativa. Y se ocupa con no countable nouns. Y a lot of, este abarca las dos. ¿Okay? Este es a todo dar, a todo terreno, ¿verdad? Pero la única diferencia es que estos dos de acá son formales y estos no son formales. Pero lo puedo utilizar. ¿Ok? Lo puedo utilizar, pero en una forma informal. ¿Ok? There are a lot of pens. There aren't a lot of pens. Are there a lot of pens? There is a lot of water. There isn't a lot of water. There is there a lot of water? ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Ya lo había a los viejitos.
Como de mala, dicha. Anda, hoy lo veo bien calladitos. Es que sí, son dos temas, ¿verdad? Entonces se tiene que ocupar y se tienen que ver porque la siguiente tarea les va a salir los countable nouns y los quantifiers, too, right? Entonces, I on the moon. Se tienen que abarcar, ¿verdad? Para que usted pueda resolver la tarea que se le va a dejar en la plataforma. ¿Ok? Vale, ahora quiero que usted me diga qué hay. Vamos a escribir siempre en el chat. Ahora es práctica, porque necesito que usted, pues, practique para que pueda comprender la variación de estas cosas. Yo lo voy a decir en español y usted me lo va a hacer en inglés, utilizando siempre los quantifiers, ya sea contable o para no contable, ¿verdad? O puede utilizar ambas, ¿verdad? Con a lot, que es la más fácil, ¿verdad? Pero trate de utilizar las tres para que pueda tener práctica y, pues, pueda dominar la técnica, como dice. Entonces, yo le voy a decir, hay mucho jugo en la refrigeradora. O en el refrigerador. Hay on the moon. Hay mucho jugo en la refrigeradora. O el refrigerador. Voy a abrir el chat. Y vamos a chequear, ¿ok? There is a lot of use in the fridge. In the fridge. Fridge. Fridge, bridge es puente. Fridge con F, please. Fridge. There is a lot of use in the fridge. Ok, perfect. Perfect, perfect. There is a lot of use in the fridge. Ok, perfect. Who else? There is a lot of use in the fridge. Ok. Excellent. Va, tratemos de utilizar el many, el much también. There are many of juice in the fridge. Bridge es puente, chicos. Y many se ocupa para nombres contables. En este caso, jugo es no contable, ¿ok? Puede decir un bote de jugo, sí puedo utilizar many. O dos botes de jugo. Pero si es jugo en general, no se puede utilizar many. Se ocupa much, no, don't worry, son cuestiones de dedo también, porque creo que el corrector les pone bridge, pero es fridge, right? Okay, go ahead, let's try again. Vamos a tratar de nuevo, no se preocupe. There is a lot of juice in the fridge. Okay, muy bien, excelente. Wells, ¿qué más, chico? Chicos y chicas. Let's see, let's see. Okay, there is many trees. Ok, vaya, entonces sería there are many, many sardinas, quiere decir, ¿verdad? Muchas sardinas, ok. There are many sardinas or sardines, right? In this case, ok, many. Porque acuérdense que son quantifiers que dicen la cantidad, pero no dicen exactamente cuánto, ¿verdad? Entonces, much es, ahí me confundo. No, está bien, many está bien. Pero borrémosle el tree, porque, y el are tiene que ser, ajá, acuérdense que son plurales. Ok, there is much of use in the fridge. Así es, exacto, Raven, así es. Juan, ok, JC, there are much, vaya, much, acuérdense que se ocupa para singular, ok, y no countable nouns. There is much use in the fridge. Ok, hay mucho jugo en el refrigerador. There is much use in the fridge. Ok, there is many sardines. Ok, en este caso, David es are. Y yo, quitemos el a y el is. En este caso, there are many sardines. Ok, hay muchas sardinas.
Okay. There are a lot of juice in the fridge. Okay, Joseph, it's okay. Usted utilizó la forma informal. Okay, perfect, pero está bien, super nice. There are a lot of juice in the refrigerator. There isn't much juice in the refrigerator. Is there much juice in the refrigerator? Vaya, las dos están bien, Alexa, pero la primera tiene que ser en singular. Acuérdense que a lot of use es singular, ¿verdad? Y es no countable nouns. Solo quitémosle el are y sustituyámoslo por el is. Y ahí está super nice. Okay, there are many saucepans. Okay, there isn't much milk. Muy bien, no hay mucha leche. Okay, hay muchas saucepans. Okay, could you tell me the meanings of that word? Okay, there is a lot of milk. Okay, muy bien, there is a lot of milk. Good, excellent. Alexa, there is a lot of juice in the refrigerator. Okay, perfect, excellent. That's the way. Me pica la nariz. Uh-huh. Who else? Who else? Let's see, guys. Okay, there's a lot of use in the refrigerator. Nobody else? ¿Nadie más? Okay, there is much food, okay? Quitémosle el A, okay? There is much food. Pero lo demás está bien, porque el food es no contable, okay? There is okay. Much food, excellent. Okay. Okay, let's see. Bye, chicos. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esto, chicos? Chicos y chicas. Questions, guys? Questions? Y pasamos al Pictionary, okay? So let's talk about, you are in the moon. We are in the moon, okay? Están en la, se confundieron. Okay, I know that, but we are going to have a review, okay? Don't worry. And I'm going to send you a video in order to get support with that topic, okay? Apoyar o soportos, ¿cómo le digo? Apoyarlos en ese aspecto, ¿verdad? Support you. Bye. Miren, let's talk about food, okay? Vamos a hablar acerca de comida y vamos a hablar de countables and uncountables nouns, okay? ¿Cuáles son los contables? Eso lo hemos estado viniendo diciendo desde hace mucho, ¿verdad? Así, así, rosadito, como anuncio comercial. Pero ya más o menos entendemos qué es contable y qué es no contable, porque hemos puesto ejemplos en algunas clases y lo hemos estado viendo, quieras o no, así tocadito. Pero ahora sí lo vamos a poner de lleno. Vaya, hablemos, let's talk about food. Vamos a hablar acerca de comidas, ¿ok? Vamos a hablar de nombres contables y vamos a hablar acerca de nombres no contables. These are countable nouns and these are uncountable nouns. That was that I told you before. For example, burgers, sandwiches, hot dogs, cherries, apples, grapes, oranges, olives, watermelon, carrots, tomatoes, peas, right? Salads, vegetable or veggies, you can use veggies or you can use vegetables, pancakes, sausages, eggs, potatoes, cookies,
fries and candies are countable nouns. Okay, son cosas contables. Usted puede contar los dulces, usted puede contar las galletas, las papas fritas, usted puede contar las salchichas, los huevos, las patatas, ¿verdad? O las papas, y en este caso, los vegetales, los panqués, las ensaladas, las zanahorias, tomates, las lentejas, ¿verdad? Las sandías, o una pieza de sandía, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Los olivos, o estas son como las aceitunas, ¿verdad? Las naranjas, las cerezas, las manzanas, las uvas, los hot dogs, los sandwiches, hamburgers, and also you can use tacos, also you can use, ¿qué? Burritos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. You can use that. Those are countable nouns. Y así podemos agregar muchos más, ¿verdad? Acuérdense que los nombres de la comida son vastos. ¿El arroz se puede contar? No, a eso vamos. Mire, esto está en la parte de countable nouns. Ahorita acabamos de decir solamente los nombres contables. Ahora vamos con la pregunta, uncountable nouns. En uncountable nouns tenemos pan, that is bread, right? Also we have fruits, porque no podemos decir una fruta, dos frutas, tres frutas, cuatro frutas. Es un nombre en general, fruits, frutas, ¿ok? O fruta, ¿ok? Use, jugo, meat, que es carne, rice, que es arroz, cereal. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué cereal es un conto? Porque usted no se va a poner a contar cada cerealito, ¿verdad? Entonces, se va a tener mucho tiempo, entonces decimos cereal, un cereal, dos cereales, tres cereales, no, ¿verdad? Decimos la caja de cereal. Si usted lo va a poner como caja de cereal, sí es contable. Pero si usted lo va a poner como cereal en general, no es contable. ¿Ok? Así lo vamos a manejar siempre. Al igual que el agua, al igual que la leche. Si usted dice un vaso con leche, sí se puede contar. Pero si dice leche en general, no es contable. ¿Ok? Que quede claro. Milk, coffee, tea, soap, salt, flour, que es harina, sugar, butter, que es butter, mantequilla, ¿ok? Cheese, ¿verdad? No puede ser un queso, dos quesos, tres quesos, sino que queso en general. Por eso es no contable. Miel, agua, chocolate, ¿right? Jam, ¿qué es jam? Jalea, seafood, and mustard, ¿ok? Mustard es, son los como aderezos, es como la mostaza, ¿verdad? Que le agregamos a los hot dogs, a las hamburguesas, etcétera, etcétera, right? Y seafoods es mariscos, ¿ok? Mariscos en general. Ahí va incluido el pescado, el calamar, el cangrejo, el camarón, la langosta, etcétera, etcétera, right? Mariscos, seafood. ¿Ok? Vale, ¿alguna pregunta con el Pictionary, guys? Guys, questions? I'm worried for you guys. Me preocupan, niños. No me preguntan. What happened to you? ¿Qué les pasa? Eso creo que está claro, ¿verdad? Porque es un Pictionary. Entonces son imágenes y usted ya deduce el significado de cada una de las cosas. Lo que podemos hacer es compartirlo en WhatsApp para que usted pues tenga el dato ahí, usted puede ver qué es cada cosa, ¿verdad? ¿Sí? Sí, teacher, please. Vaya, ok, entonces lo voy a compartir en WhatsApp, pero, no, mejor ahorita, porque antes que se me olvide. Solo dame unos minutitos y ya lo comparto, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y vamos a empezar a compartirles la picture, ¿right? Santo Dios. Hi, teacher, estaré oyente. Sí, un montón de mensajes. Perdón que no los había visto, chicos. Ok, ok. Espérese. ¡Ay! There is Teresa Juan Carlos. Ok, thank you for chatting, right? JC, thank you a lot. Ok, thank you for sharing in the WhatsApp group. Thank you, guys.
Thank you so much. Okay, bye. Entonces ya lo compartió JC. Thank you so much for that, please. Muchísimas gracias por hacerme el favor, okay? For doing me a favor, okay? Thank you so much. Bye. Entonces, ahora chicos, ya tienen el Pictionary ahí. Entonces, el compañerito ya lo compartió para que ustedes puedan tener la información a la mano. Y vamos a lo siguiente. Ahora, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a los demonstrative pronouns? ¿O tienen alguna duda en cuanto al there is, el there are, el those, el that, el these, el these, right? O en los quantifiers, que es many, much y a lot of. Questions? It's clear, teacher. It's clear. Okay, let's practice. Okay, I'm going to give you the link. Always is that the routine, right? Vamos a llamarlo la rutina, okay? Porque se tiene que elaborar la práctica. Después del aprendizaje, práctica y production, right? Presentation, practice, and production. Presentation, practice, and production. En ese método se llama PPP, okay? Presentation, practice, production. Okay, vamos, let's go. I'm going to stop to sharing the screen and I'm going to give you the link. Okay, just give me some minutes and I'm going to send you, okay? Deme un ratitico porque se me cierra esta parte acá. Vamos a ver. Okay, vamos a ver. Okay, let's continue. Vamos a ver, este lo voy a poner, son tres ahorita que tengo. Para que usted pueda hacer la práctica. Ahí está. Entremos, chicos. Good night. Okay, se eliminó el mensaje. Que, oh, okay, facilitadores y cuarto grado. Tengo muchos mensajes, okay. Let's talk about this practice. I'm going to share again, guys. Voy a compartir otra vez la pantalla para que todos podamos estar en sintonía en donde vamos a estar haciendo la práctica. Me dice si no ha podido entrar para yo darles otra vez el link, ya sea en el meeting o ya sea en el WhatsApp group, ¿ok? So, y tenemos este refrigerador, ¿ok? Who wants this refrigerator? It's full of food, right? Está lleno de comida, ¿ok? Y su trabajo es describir. So, you are going to describe what we have in that refrigerator, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos en ese refrigerador? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando el there is, el there are, o there isn't, o there aren't. Puede utilizar los quantifiers, que es many, much, a lot of, ¿verdad? Or any. Any es ocupado como ninguno, ¿ok? No hay nada, no hay agua, no hay ninguna o nada de agua en el refrigerador. Any, ¿ok? Que es el ejemplo que les están dando aquí, ¿miren? There isn't any water. No hay nada de agua en el refrigerador. Okay, y aquí les están dando el nombre de lo que usted va a hacer. Usted me va a elaborar la oración utilizando el there is o el there isn't, dependiendo de qué es lo que usted le da y qué es lo que hay en el refrigerador. ¿Ok? ¿Is clear? Is clear. Yes, teacher. Ok, perfect. I'm going to give you 10 minutes. Always, okay? 10 minutes, I guess it is enough time to work in that, and then we are going to check the answers, okay? Go ahead. Sorry, teacher, ¿puede repetir cómo es el ejemplo?
No se le escucha, teacher. Está apagado el micrófono. Perdón. Ok. Thank you for notice. Ok. Va, primero que todo vamos a ver el refrigerador, ¿verdad? Usted va a utilizar nombres contables o no contables dependiendo de qué es lo que le han pedido acá. Miren, acá le dijeron que hiciera una oración con agua, que es water. Pero si usted ve la fotografía del refrigerador, no había agua. Por ende, la oración va a quedar negativa. Por eso se le están poniendo, there isn't any water in the fridge. No hay agua ahí. Ahora bien, le dan la palabra egg. ¿Qué es egg? Huevos. Huevos. Entonces, como es plural, ¿qué es lo que va a utilizar? La oración tiene que ser en plural y tiene que ser con countable nouns, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar. There are some eggs. Are. Ajá. Some. Some. Ok, there are some eggs. Ok, puede utilizar some o puede utilizar también many eggs. Muchos huevos, ¿verdad? Que era lo que es quantifier que estábamos utilizando. Some significa algunos. Ok. O puede utilizar many, pero en ese caso, si usted quiere utilizar some, está bien, no hay ningún problema. ¿Ok? De esta forma es como usted va a hacer las oraciones. Miren. ¿Y hay huevos aquí? Sí, miren, hay 2, 4, 6. Hay muchos huevos, ¿ok? Entonces, por eso ponemos algunos, ¿verdad? En este caso son algunos. Ahora vamos con sugar. ¿Sugar es countable o un countable nouns? Un countable. Countable. Es un countable porque no puede contar el azúcar, los granitos de azúcar, ¿verdad? Entonces es in general. Yeah. ¿Cómo quedaría la oración? There isn't much sugar. Vamos a ver. No veo ¿dónde que está hay azúcar? No hay. No hay. Vamos a ver. No, no hay. No, no hay. Entonces yo voy a tomar como ejemplo este, miren. There isn't. There isn't much. No hay nada, right? Ah, yeah, yeah. No hay nada. No hay nada. Es como que no hay nada. Hay poquito, sí, hay a little, hay much, ¿verdad? Mucho. Much es mucho. Pero any es no hay nada de azúcar, ¿ok? Any sugar. Sugar. In the fridge, right? Si usted quiere alargarlo, lo puedo hacer. Y así sucesivamente, ¿ok? Ahí los dejo ustedes solitos para que puedan hacer los demás ejercicios. Ok, perfecto. Thank you, Ana. Sí, no se escuchaba. Voy a apagar el micrófono. Sí, tienen razón. Estos son otros quantifiers, guys. Acuérdense que les dije que solo vamos a ocupar tres, pero aquí me salieron los demás. I'm sorry for that, ¿ok? Pero ya sabemos que son es algunos y any es ninguno, ¿ok? Pitch, nor any. Una pregunta, teacher. Esa es la cuestión. David, dígame. Si no lo pongo contractado, no hay problema. No, no hay problema. No hay ningún problema. Carrots, carrots. Sí, puedo utilizar la forma larga o puedo utilizar la forma corta, ¿verdad? A menos que el ejercicio no se lo tome como bueno. Solo, pero para mí está súper bien. Dos son válidos. Tomatoes. So,
There are many. There are many tomatoes. Okay, vamos a ver, let's see, let's check the WhatsApp group. Okay, let's stop to share a screen and I'm going to check WhatsApp group. Okay, let me see, vamos a ver. Okay, okay, don't worry, David, you can do it again. How many times that you want, okay? ¿Cuántas veces te quiera? Okay, no worries, no worries with that, okay? Lo puede hacer de nuevo, lo puede hacer de nuevo hasta que dominemos la técnica. No es necesario que usted lo haga la primera, okay? Salió, ya no lo quiere mandar, okay, pues vámonos a hacer entonces. Veamos dónde está el error, okay? No se preocupen. Don't cry, please. Don't cry, okay? Don't worry. Gracias, porque no las puse contractadas, no me las está agarrando. Puede ser, ajá, es como le decía anteriormente. Puede ser que el ejercicio no lo tome como bien en la forma larga, pero para mí está bien, okay? There isn't any sugar, okay? Bananas, okay? Let's see if it is the things that we were discussing, okay? There are, vamos a ver si hay bananas. Si hay bananas, okay. There are bananas, okay. Bananas, okay. There are bananas. Vamos a ver si hay milk. There. Teacher. Sí. There are, que no es para singular. Ah, no, plural, va. Sí, ajá, porque no. Son bananas. Son muchas bananas, entonces sí se toma como plural. Ok, vamos a ver si hay... No, no se preocupe. It's okay. Leche, aquí hay una vaquita, entonces quiere decir que sí hay leche, ¿verdad? There are, y quiere decir que sí hay o there is. ¿Es there is o there are? There are. There are. ¿Cuántas there are. Bolsas de leche? Sí hay leche, two. Pero como es en general... Ah, there is. Vamos a poner there is, ok. There is... some milk, vamos a poner some milk, ok. I have teacher. No, son mucho. Ajá, díganme. Yo había entendido de que todos teníamos que utilizar many, much o el otro, ¿verdad? Ajá. Aquí me dice there are bananas, pensé que teníamos que ponerle much. Much bananas, pero much es de no contable. En este caso tendría que ser there are many bananas, right? O puede poner there are some bananas también. Hay algunas bananas.
¿Hay muchas bananas o hay algunas bananas? En este caso, como está tomando en cuenta some y any, le podemos poner some. Ok, some bananas. Algunas bananas. Si hubieran bastantes, sería a lot of o sería many, many bananas. Ok. Ok. Milk, entonces sería there is some milk. Milk. Ok. Vamos a ver si no sale bueno. There is some milk. Fish. Fish es no countable nouns, ¿ok? No se puede decir un pescado, dos pescados, tres pescados, sino que es pescados en general, right? Vamos a ver, there isn't, en este caso es there isn't, ¿verdad? There, no hay. There isn't any fish. Ok, there isn't any fish. Bueno, vamos a ver si no me sale mal a mí. Carrots, it's countable or uncountable? ¿Cómo la vez pasada? Okay. It's countable. It's countable. So that means we are going to use some too, porque some se puede ocupar con countable o uncountable también, ¿ok? Vaya, vamos con carrot. There are... ¿Cuántas? Hay zanahorias, ¿ok? There are... Some carrots. Okay, there are some carrots. Let's do it the other ones. Tomatoes. Is countable or uncountable nouns? Countables. Countable. So there. But. There are some tomatoes. Tomatoes. Okay, tomatoes. Onions. Is countable or uncountable nouns, guys? There are many tomatoes. Onions, countable. Oh, it's countable, okay? Some countable, some onions. Lettuce, what is lettuce? Y hay cebollas, perdón que no me fijé. No. No, okay, so there isn't, no, there aren't, ¿verdad? En ese caso. Onions. Any onions, entonces vamos a ocupar any, ok, any onions in the fridge, ok, lettuce, is there lettuce? Yeah. Lechuga? It's countable. It's countable or uncountable? Un poco de lechuga, countable. Es un countable, ok. There is some lettuce, right? Some letters. Potato is countable or uncountable? Countable. Okay, potatoes. Vamos a ver la prueba final, a ver si no me sale mal a mí. Cross the fingers, okay? Ah, okay, so potatoes. So there isn't potatoes. Por eso me salió mala. No hay, no hay potatoes, right? No hay, no me fijé, okay? So en este caso sería there aren't some potatoes. No hay algunas patatas. Hay no, ese es potato. Potatoes son patatas. Tomatoes son tomates, okay? Onions son cebollas. Y lettuce es lechuga. Carrots son zanahorias. Fish es pescado. Milk es leche. Bananas, sugar, azúcar, eggs, huevos y water, agua. Okay? So okay. In this case, we are going to get this. Estos any y some son otros quantifiers. Okay? I know that there is not the explanations of that, but I told you así en brief. I'm sorry for that, okay? But are some others, okay? Son algunos más. Sí, I understand. Pero se lo voy a mandar, okay? Para que se vea. Vaya, me saqué buena nota. Cross the finger, right? Okay, so we're going to stop to share that. Ahora hagámosla, si gustan.
y la pueden mandar. ¿Alguna pregunta, chicos? So, we are fine. We are okay. Bye. It's very late. It's late. What time is it? We are on time. Vale, entonces mañana vamos a hacer la práctica de los much en many, ¿verdad? Y vamos a hacerlo un poco más de un conto, ¿verdad? Un conto de nouns, y ahorita les voy a pasar la lista por segunda vez, ¿ok? Solo okay. Déjenme cerrar esto. Pues ahora tuvimos una jornada larga, se puede decir, porque abarcamos casi tres temas de un solo, pero es por lo de la tarea que se les va a dejar el día de ahora. Me gustaría saber cómo van con la tarea, chicos. ¿Bien? ¿Todos estamos en sintonía? ¿Sí? Ok, vaya, vamos a empezar con la lista. Entonces, teacher, ¿por qué número de tarea vamos? Ahorita vamos a hacer... Sí, hoy en la 20, no sé si todos vamos hoy o me atrás. Oh my God. Está adelantada Wendy, pero eso es bueno, Wendy. Very good. Vamos por la número 16, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Cuál es la de ahora? La número 16. Yeah. Okay. Pero está, miren, si usted se ha adelantado, está súper bien. Es más que excelente, Wendy, ¿ok? No se preocupe, eso no es malo, eso es súper nice. Okay, está súper bien. ¿Cuántas son por todas, teacher? Son 20. Gracias. Son 20. Usted ya las finalizó. Ahora ya hizo el final. Pues también. Ah, usted también. Va, excelente, Ana. Me gusta. Excelente. Entonces solo se les faltaría el final, ¿ok? El final exam. No, el final todavía no. No lo ha hecho. Ajá. Va, entonces sí. Ese lo puede ir haciendo pausado no. Para que no sienta. Como ya terminó todas las tareas, ahora solamente okay. Le falta el final y tiene cuatro partes, si no me equivoco, ¿verdad? Yeah. Entonces puede ir haciendo una clase, una parte. Creo que ya lo hice. Sí, nice. Yo creo que sí ya lo terminó Ana Espinosa, porque sí, yo vi algunos que ya habían finalizado, ya tienen todo completo en verde, ¿ok? Entonces, felicitaciones, congratulations for that. ¿Ok? Dígame. Dígame. Como se dice, yo también voy por ahí. Vale, la tarea. Si usted quiere replicar lo que la compañerita dijo, usted puede decir, so do I. So do I. Acá les voy a poner en el chat cómo se escribe. So do I. Yo también. Pero este es cuando otra compañera ya ha dicho lo que usted quiere decir, ¿verdad? Usted como el que lo está replicando. So do I. So do I. ¿Ok? O también puede decir, I also finished that part. ¿Ok? Yo también ya terminé esa parte. ¿Ok? I already finished that part too, right? Puedes decir también, yo ya terminé esa parte. ¿Ok? I already finished too. Yo ya terminé también. Too. ¿Ok? Con una T y doble O al final. I already finished. Too, right? Yo ya terminé. Aquí también pueden decir, I already finished too. Yo ya también terminé. ¿Ok? Esa es otra manera de decir, yo ya terminé también la cuestión. ¿Ok? You are welcome. Anytime. Va, ok. Let's continue with the list. ¿Ok? Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Present teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you, Anita. Andre Pardo Camacho. It's not here. Okay. Cecilia Rocibel Peña Quijano. No. I'm here, teacher. Hola. Here. Okay, thank I'm you. I'm here, teacher. Ceci, thank you, Ceci. Se me estaba quedando. Pero ya la puse, okay. Early Melchizedek, Oraibi Neftalí. Okay, David Inocente Munguía Peñate. Ryan teacher. Okay, Erling Melquisedec Castro Cortés. Not here. Okay, maybe tomorrow, right? Francisco Rafael Benítez Meléndez.
maybe tomorrow. ¿Alguien me puede decir si Francisco está conectado, please? Francisco. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris. Jessica Esmeralda González. ¿Está conectada Jessica Esmeralda? Sleeping. He's sleeping, okay. Maybe tomorrow, right? Okay, Jessica Cecilia Linares Blanco. Either, tampoco. Either, right? Okay, let's continue. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Maybe. Next time, right? Jose Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, Jose Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Present, teacher. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Nancy Katia María Ochoa Arias. Present. Thank you. Oscar Giovanni Mejibar Portillo. Present. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you. Wendy Lorena Abelar de Molina. Present, teacher. Thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Is not here? Okay, maybe tomorrow. No está conectada. Me hacen el favor. Do me a favor, please. No? No. Okay, perfect. Maybe next time, right? Okay, vamos a ver. What time is it? ¿Qué hora es, chicos? It's 8:02 p.m. Es 22 minutes past 9, right? Sería 8 minutos para las 10. Yeah. Ok, eso. Ok, perfecto. Vamos a ver con quién nos vamos a quedar. La vez pasada nos teníamos que quedar con este José Luis, no, Luis Humberto González. Entonces le toca a Nancy, Katia, María Ochoa, Arias. 10 minutes more, ok? If you have any questions. Si usted tiene preguntas, pues nos quedamos, Nancy. Y si no, pues... good night, okay? I don't have a question. I don't have a question. No. Ya voy a ver. En la tarea, ya voy a revisar, ¿eh? Si Nancy ya las terminó todas, creo yo también. ¿Verdad? Si no estoy mal. Pero, yes. Pero son obligación los 10 minutos, teacher. Son obligación. Nancy tiene pregunta, Nancy tiene pregunta. Okay, thank you very much, Miss. Okay, thank you, Yvette Sánchez. See you tomorrow, okay? Thank you so much, guys. Good night, see you tomorrow. Okay, perfect, guys. Okay. Bueno, entonces, pues nada más, chicos, despedirme de ustedes. Fue un placer estar acá con ustedes, hablando y haciendo ejercicios, ¿verdad? Y aprendiendo un poco más acerca de lo que es el inglés, ¿verdad? Y tratemos de aplicarlo siempre en la vida cotidiana. Nada más decirles buenas noches y que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a la misma hora y por el mismo canal. Okay? Good night. Good night, everybody. Bye-bye and take care. See you, guys. Good night. Good night, everybody. T-shirt, good night. Yeah, baby. Good night. Wendy, perdón. Good night. Nobody else? Yo pensé que se iba a quedar Wendy. Okay, so, ¿alguna pregunta, chicos? Questions so far? Good night. Good night, Joseph. Do you have any questions? No? Okay, David. Questions, guys? Preguntas? No? Bueno, entonces, chicos, pues me despido de ustedes. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el día de mañana. Okay? Bye-bye and take care.
21:55. Okay. Who's Humberto González? Do you have any questions, Liz? Luis, do you have any questions so far? No? Okay, bye-bye and take care.